Estás escuchando el Iceberg Podcast en su capítulo número 46. Hoy, México Mágico, parte 3. Hablar de México es hablar de un sinfín de cosas. Como México, no hay dos. Nuestro país está lleno de cultura y de tradiciones que engrandecen nuestro sentir patriótico a niveles impresionantes. Pero dentro de todo lo bueno... También tenemos esta parte turbia, y es que somos un país enorme, y esto mismo se presta a que las cosas que suceden aquí tengan muchos colores, algunos muy llamativos y brillantes y otros muy oscuros. Hoy nos toca adentrarnos a las profundidades de un iceberg que ustedes ya conocen, pero esta vez en su tercera parte. Navegantes a bordo, sean bienvenidos al iceberg del México Mágico, parte 3. Nuestro invitado de hoy es diseñador, mercadólogo y Godín. Es afán de, intenta, de intentar ayudar a emprendedores y por esto mismo crea un proyecto llamado La llama que llama. Es ese de Closet y se considera a sí mismo como un geek hecho y derecho, pero no necesariamente otaku. Hoy en el iceberg, Pedro Gabriel, o mejor conocido en los bajos mundos del Instagram como Gabo Fett. Bienvenido a bordo. Muchas gracias. Vic. ¿Cómo estás, Gabo? Muy bien, muy bien. Emocionado por el tema porque realmente <laughs> ahora sí que hay de dónde sacar. Y es que México es mágico. Sí, no, México, México mágico. Sí. México mágico, este. Eh, uno que vive en México no necesita irse muy lejos. Es más, sales a la calle, güey. Y México mágico, güey. Exacto. México mágico. Cuando, cuando una, una persona te dice, oye, ¿dónde.? Una pregunta, ¿de, oye, ¿dónde vives? Ah, estoy aquí en una casa donde está un perro echado. Y está el perro echado, güey. O sea, México mágico. Tantas cosas que pasan que son... Que a lo mejor para otras personas, y que, y que lo sabemos por la gente que viene de otras partes de, de, del mundo, que sabe, güey, o se da cuenta de esas cosas que son chistosas y entre bizarras que pasan en México, pero que nosotros como mexicanos ya vemos como bien normales, ¿no? Exacto. Como que, ah, X, sí, ajá, tenemos a... Como, como lo he platicado en nosotros México Mágico, tenemos a... O tuvimos más bien a dos actores que estaban bien rucos, que ya tenían 50, 60 años y seguían vestidos de niños, ¿no? Güey, Chabelo, chabelo y Chavo, güey. A ah, que esas eran los tochos, güey. <laughs> también, güey, también. <laughs> <acá>? este, <laughs> eh, este, el qué otra podría ser, güey. El hecho de las cosas que pasan en la televisión, güey, que te quedas como que, eh, güey. La que platicamos alguna vez en una isla de televisión mexicana, eh, el estel se vale, güey. Cómo se agarraban, cómo, cómo claro. la gente, los invitados iban a que básicamente, güey, les pegaba una verguiza, güey. Era, era madrazo cada viernes. Sí, güey, o sea, ajá, y estaba, y, y era como que ya no, ya no miraba se vale para a ver quién gana, güey, sino para ver quién sale ahí valiendo madre, güey. Gente que se fue en, en hospitales, güey. Gente que se quedó inconsciente y que la gente y que los de se, va, se vale, por ejemplo, <laughs> qué hacían, güey. O sea, remanga la, rempuja la, no, güey. Entonces eso es. Nuestro México es muy bizarro, con historias bastante coloridas y a veces bastante turbias, pero esa es la parte y esa es la magia de nuestro país. Vamos a comenzar con nuestro nivel 1, y el nivel 1 son los pitufos. Si bien los pitufos eran conocidos ya en Europa desde los años 50, no fue hasta los 80 cuando estos llegaron a la televisión mexicana. Y rápidamente se hicieron populares entre la infancia de esa época. Para algunas personas que vivieron cerca el furor de esta caricatura, han llegado a afirmar que es, sin duda alguna, la primera vez que en México se vio algo así. Y claramente, esto no fue desaprovechado por las grandes empresas, las cuales comenzaron a sacar cuanto productos se imaginara, porque no importa que fuera, mientras fuera los pitufos, se vendería como pan caliente. Entre esos productos, los más populares fueron los muñecos que sacaron, algunos de plástico y otros de tela. Estos no eran cualquier producto, y es que si querías comprar uno de ellos de excelente calidad, tienes que dirigirte directamente a tiendas como Sears, donde hasta la fecha sabemos que es una tienda fifi. Sí. Sin embargo, no se sabe de dónde ni en qué momento, pero a alguien se le ocurrió contar una anécdota que pasó de boca en boca hasta convertirse en una especie de teléfono, eh, teléfono descompuesto. En esta se contaba que estos muñecos estaban malditos, que cobraban vida en la noche y mataban a los niños que los tenían en su cuarto. Todo esto, obviamente, se contaba comenzando con la frase matona de, dicen que el vecino de... Dicen que allá en la colonia, y en cierto, cualquier colonia de cualquier parte sí, de México, okay. ¿no? Al algunas personas creen que esto no fue más que una broma que salió de control. Otras creen que esto fue culpa de una película llamada Trilogía de Terror, que era muy popular en aquellos tiempos y dentro de la trama había un muñeco que cobraba vida. Sin embargo, algunas otras creen que fue una estrategia más de un grupo religioso para adjudicar temas satánicos a cualquier cosa que se ponga de moda. Esa es... El, a la anécdota de los pitufos asesinos, güey. Sí, es que el, el pánico satánico ha existido... Yo creo que los 80 fue cuando tuvo el, el repunte. Porque me acuerdo que los 80 fueron los pitufos. Los 90 fue el tazo de la Elvira. El, ajá, la de sí, 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 Simón, ajá. Y todo, pero al final de cuentas es como que... Siempre va a haber algo con que inventar que, que es satánico, por ejemplo. Hay más, hay más los 2000. s ah, que los teletubbies. cada uno era un. <laughs> sí. Una, una, una pendejada así de que. De, del diablo, o sea. Bob Esponja. El, exacto. Bob Esponja, que, de los, pecados, los siete pecados capitales, según exacto, esto. Ajá. Y luego también que en Winnie Pooh cada, cada uno representaba un. Sí, también, ¿no? Era sí, los, pecado, los pecados capitales, ajá. Que ajá. pereza, eh, la, Avaricia, avaricia gula, ajá. Y fíjate, de ser algo satánico. Me he mirado videos de juguetes y ahora están carísimos. O sea, digo, Ajá. ah, pues te compro, mátame, perdón, millonario. O sea, <laughs> sí. sí, es algo. ¿Tú eres religioso? Creo, pero no ejerzo. Ok, qué mamá dicen la gente. Qué mamá dicen los cristianos. No, es que la verdad es que. Es que... Generalmente este tipo de temas, como de que los pitufos asesinos, los tazos son satánicos, eh, las caricaturas estas son satánicas y son del diablo y la madre, todo comienza desde, desde, la, desde la religión, güey, desde los católicos, los cristianos, los testigos de Jehová, que son, creo yo, las tres religiones como que, que más abarca eh, México. Sí, esa triada, triada maldita. Ajá, esa triada de que... la verga. No sí. ah, pues, tan así, pero sí, te quedas. No, como, como vergas, acá, ah, pero, no. no, El mono y la mona hacen un... <laughs> no, no, este, y ahí comienza, güey, todo ese asunto. Gracias a Dios, güey. <laughs> muy irónico, <laughs> ¿no? Muy, muy irónico. A la chica pero... de Grecia, pero despedición los amigos. Ah, sí, ajá, sí. Quedaos, oh, señor. Eh, pero gracias a Dios, güey, la neta, no sé tú, pero yo eh, tuve papás que no cayeron en ese tipo de cosas, güey. Ah, no. O sea, de, sea, En cuanto a eso, en cuanto a eso no, güey. En cuanto al pedo de que Pokémon es el diablo y que, que Goku y que la madre, güey, sin pedo. Sí, yo pude ver todas las caricaturas que yo quise, güey. Este me dejaron ver porno, los cinco... Ah, cierto, güey, es cierto? <risa> <risa> ¿Qué pedo acá, no? Miraba wey. Golden, gente. Mi ah, hielo, sí, así, Golden acá. Para... Ah, oh, <laughs> mira, no, güey. De hecho, una vez sí me pasó, güey, que miré porno cuando tenía como cinco años, pero fue por accidente, güey. <laughs> eh, ya ves que antes, pues, las, las, donde rentabas películas, eh, los VHS, pues estaba la cajita la portada sí. y atrás está otra caja con el VHS. Ah, sí. Pues una vez me renta uno de los Power Rangers güey y yo, Ese Power Ranger tiene una espada muy grande, si ¿Sí? No era una de Power Rangers, era una Porky bien. F fucker Rangers. Ah, fucker Rangers. <laughs> sí, y yo, Oy, mira, no. eh. ¡oye, mira! Oye, ¿sabes? Eso no se parece a Rita, pero no. sí que repulsa, nah, no. No, eh, Este, <laughs> no, entonces. A mí lo que me pasó, güey, con mi, con mi papá, mi mamá, no, güey, mi mamá siempre fue como que eh, la verga, no, lo que sea. Pero mi papá, güey, sí lo que sí era, era con los dulces, güey. Si un dulce no tenía el, ¿cómo se llama? Como el dibujito, el diseño, como de que de, de qué empresa es, güey, nada, güey. Uh. No. No, güey, los agarraba y a la verga, los tiraba, güey, porque él decía, pueden tener droga. Dice yo, ojalá. Exacto. Hace poco en el trabajo, pues donde yo trabajo pues hay muchas, muchos padres de familia. Ajá. Y una compartió así de que no, que están regalando dulces con fentanilo, Mira, están regalando dulces con cocaína. Le dije, oye, pues el dealer va a estar forrando billetes Porque para que esté regalando... O eso? muy pendejo, ¿no? Yo, que, imagínate, güey, lo, lo dije otra vez, imagínate que un vato, un dealer, güey, su estrategia de marketing, güey, sea, ah, voy a agarrar estos dulces, le voy a echar fentanilo o cualquier otra droga y se los voy a dar a los niños. Para que los niños se enganchen y me compren. Güey, yeah. los niños, da, ajá. Da, dame dulces, te los cago por mis quesitas, ajá, ¿no? sí, los, los sí, tengo... ajá, sí, sí, güey. O sea, ni al el caso, el, el, la, la pendejada, pues que se decía, ¿no? Mi papá sí cayó, güey, en eso, güey. Este, y yo actualmente rezo en que un día me encuentre con un dulce que tenga droga. Ma. Ojalá, güey. Digo, para mínimo decir, mira, mi papá tenía razón. Vete la cachonilla. Provecho. Guiño, guiño. <risa> Provecho. <risa> Provecho. No, pero sí, realmente es como que ese fanatismo religioso puede joder hasta en cualquier, en cualquier punto. Sí, 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 sí. Y que de hecho, el nivel 1 también lo utilizamos para la siguiente, que es la satanización del anime en TV Azteca, o también llamado el efecto de la vega. No de la verga, que sí tuvo de la verga, pero es de la vega. Les platico un poquito sobre esto. Dice, a mediados de los noventas y parte de los 2000, el anime comenzó a llegar a México a las televisoras más grandes, como lo son TV Azteca y Televisa. Además, comenzaron a verse los primeros indicios de venta de productos de este tipo, así como revistas especializadas del tema y los ya conocidos mangas. Sin embargo, esto ocurrió en una época donde México aún era un país sumamente conservador y claramente al ser una moda como la de los pitufos se convirtió en el blanco de críticas de diversos grupos religiosos. En aquellos años TV Azteca transmitía un programa llamado Hablemos Claro, donde la presentadora Lolita de la Vega dentro de una emisión invitó a expertos en el tema para hablar sobre anime. En el programa que ustedes pueden ver en YouTube, se puede ver cómo De La Vega comienza a hojear un manga de carácter hentai, que como ustedes saben, contiene dibujos explícitos de personajes teniendo sexo. Y sí, güey, ustedes salen... ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Bienvenidos al Hidalgo. Bienvenidos al Hidalgo. <laughs> bienvenido este. Y se ve, güey, cómo. Los dibujos, sí, güey, como el, como se está metiendo una, una, una monita, güey, acá y mira, véanlo, véanlo acá de que estas, estas cochinadas acá, ¿no? Este, y una revista también donde se habla sobre el anime de Evangelion. Todo esto junto con los comentarios de, yo le pido a las autoridades que revisen si esto es lo que realmente quieren promover a las juventudes. Es una revista, eh, en una revista me encuentro con escenas de lesbianas teniendo sexo y en otra una caricatura que se hace clara referencia a prácticas satánicas. Los invitados, que se supone uno de ellos era un ex miembro de una secta satánica, da a conocer que la palabra Pikachu es conocida por sus ex compañeros de aquella secta, ya que significa más poderoso que Dios. Dios sí, me acuerdo, sí me acuerdo de eso, wey. me acuerdo cuando una vez me lo contaron en la secundaria, güey, me imaginé muchos a sacar en capucha y... Pikachu, Pikachu, Ajá, Pikachu, Pikachu. Pikachu, Pikachu acá, este... Yo te invoco. <laughs> así, eh, Satanás, eres Pikachu. <laughs> sí. este, esta Grita, emisión. Perdón, digo así como que gritando Pikachu y con el disco de Gloria tripa al revés. ¿eh? Ah, ya sé, capi, Pikachu, Pikachu. De por invocarte, eso, por eso deben obedecer, por eso deben obedecer. Esta emisión provocó algo llamado el efecto de la Vega. Y es que después de este programa, el auge que estaba teniendo el anime en México se vio mermado, ya que las televisoras dejaron de promover ex-caricaturas, así como también hubo quema de material referente a anime en varias zonas de México. Una de las más populares fue en Pachuca, donde un sacerdote mexicano llamado Juan Ramón Hernández convocó. A sus feligreses a realizar una quema de Pokémon, ya que las consideraba una falta de respeto a las buenas costumbres. Qué curioso que una persona que se llama Lolita, güey, esté en contra del anime. <laughs> sí. Eh, sí es, es que, mira, honestamente se me hace una tontería. Yo me acuerdo cuando salió eso. De, está morrillo, pero yo me decía, no, que es que Evangelion no es malo y no sé qué. No manches, yo, yo lo miraba en SAS, ¿no? sé de cuál del canal SAS? Sí, sí, sí. Ajá. Ahí, ahí pasaban evangelio y lo pasaban, sí cierto, lo pasaban muy noche, pero porque tenía programación medio aburrida. Pero yo así como que, ¿de dónde está satánico? Solamente veo robots y, ajá. y monstruos. Es como que, ¿qué tiene satánico? Sí, pues es que le buscan todos. De hecho, en la emisión esta de TV Azteca eh, hay un vato que, que según es experto, dice, vean estas estas stickers se regalan en las escuelas porque tienen aquí a un Pokémon y a estas otro Pokémon. Y estas tienen, contienen L LSD. Yo, carnal, no. si tuviera LSD, ahorita estuvieras bien drogado, a la verdad que agarraron sus madres, sí. ¿no? O sea, decían eso, pero los morridos se morían más bien por coleccionar las pinches calcomanías de Dragon Ball. Porque te yo recuerdo en la primaria... Ya te acuerdas de la estampita de Ajá. Dragon Ball y todo. O sea, morrillos se gastaron lo del recreo para completar esas madres. Y a lo mejor de ahí los vieron acá todos jodidones. Y no, que es que esta madre es diabólica. No, querían pasar hambre para ella. ¿Sí? Ah, unos, unos stickers, no te me acuerdo, de Dragon Ball bien vergas, güey. No sé si te acuerdas, Mori. Donde venía la Bulma, eh, la Milk, así bichis, güey. Así, vamos, con su, con su, con su brecito y con su casulcito y que y había otros stickers que era la blusa, de la faldita, y se hacía, o lo pegabas, güey, acá, güey. era Ese más viejo, me tocó un candy era el, candy. Era el primer, era el primer porno, güey, que uno ve después de la hora pico, güey. Sí, no, la hora pico es ya... La hora pico, güey, era... El golden de los pobres. El golden de los pobres, que era, que era mi golden, güey, porque yo nunca, yo tuve golden hace como los pinches 16 años, güey, así que era, yo era... Ahorita a empezar. Mira, la, la hora pico, pico, pico y te pasabas insomnia. Ah, no, güey, era, era la, la hora pico... Y luego era el noticiero con López Dóriga. Eh, ahí, como que descansabas un ratito cada... La, la reta. Te descansaba, descansabas la mano. Y, le, ajá, y luego, güey, después del noticiero de López Dóriga, venían estos comerciales de las Colegiadas del Amor, güey. ¿Nunca ah, no viste Colegiadas sí. del Amor? Sí, güey. Sí, era Colegiadas del Amor, dormitorios en Estadista. <laughs> sí, güey. Que estaban súper mal actados. Ajá. Esos sí. los, ni los mirabas porque decías, ay, qué guapa está el amor. O sea, neta, súper mal actados. No, ¿verdad? eso se miraba por. Por ay, el cuerpo, ay, por la, la fotografía, por la, por la, cara, por la, fotografía, la fotografía, los la ángulos que hacían, güey. No mames, no. Pero es que sí, güey. Eran las colegiadas del amor, güey. Que de, que de hecho, hay un saludo a un vato, güey, que era mi compa. No voy a decir su nombre porque luego se enoja. Este, pero el vato, güey, en su. En su cuando estamos en la prepa, en su celular, güey. Un día le cachamos que tenía en los contactos, güey, colegiadas del amor, güey. Así no sé que mandado colegiadas al 311. Pues, no lo dudaría, güey, pero lo tienen contactos, es porque, porque ahí le estuvo mandando, güey. Que de hecho hubo una, hablando de este tipo de cosillas, güey, de los. ¿Cómo se llaman? De estas, de. Se llaman hot, hotline. Hot, hotline, ¿verdad? Sí, hotline, los hotline, ajá, los hotline. Este. Hubo una vez, güey, una anécdota en Estados Unidos, donde una hotline ganaba un vergo de feria. Especialmente por una de las chicas, güey. Ah, sí, de hecho, había un documental en Netflix de eso. Y que resultó ser un vato. Simón. Ajá, güey, que resultó ser un vato, que toda, toda la gente como que no, güey. Y hablaban, y el vato, así que les decía, no, güey, yo te la voy a chupar, y yo esto y yo otro, y no, igual. Cuando... Y si un día te veo así acá, y los güeyes bien extasiados, güey. Y al último resultó ser un vato, güey. El que se estaba el que estaba hablando con ellos, güey. Sí, de hecho, hay un hay un sketch. Eh, llegaste a ver desde Cayola. Eh, ¡Híjole! Es un programa, era sí. un programa de que salió el Horacio y, el Logo, y había un programa. Si ¿sí te acuerdas de Cristal, una cantante que era ciega? Sí, Ajá. Ajá. Hay, hay un sketch que habla de eso del hotline y como para provocar a la gente, supuestamente está marcando, le están marcando a Cristal y no sé qué y para que sonara cachonda supuestamente el anjalapeño y está como que y no sé qué y te da risa. Pero o sea, si te pones a pensar todo eso, o sea, eso era lo de antes. Ahorita Está en cañón porque, digo, yo como pues mercadólogo y, sí, so, ir de, y estar al tanto de redes sociales, pues está el LoliFans, está todo eso, pero ahorita la modita de los fe, de las, eh, fake eh, girlfriends, que son, son vatos que literalmente generan morras por inteligencia artificial, se ven reales. Ah, ok, ajá, sí, sí y, sí. y tienen fotos, videos y todo. La otra estaba mirando, me salió así en, en un TikTok, porque yo como buen señor ya en la noche lo reviso. <laughs> eh, que un vato estaba generando 70 mil al mes, creando como cinco fake morras acá. Ay, y el, verga, pues sí, la, el TikTok que hice yo una vez que hice súper viral, güey. Un TikTok en donde agarraron a una, un personaje de One Piece. No me acuerdo cómo se llama, güey. Pero era una, una muchacha, una, una, una personaje mujer de One Piece. Ahí te fallo, no, no. Y que a, lo agarran, güey, y lo hacen como que más, Diseñan al personaje, pero más realista. Pero uno, güey. Como Millennial, Centennial, lo ves, güey, dices, güey, pues es una caricatura, güey, o sea, es un diseño que hicieron en computadora. Y, güey, los, los dones, güey. Los, los, ¿Cómo se los le llaman los, viejos, señores amorosos, o... los señores amorosos? Este, románticos. Románticos. Los, o sea, los señores románticos. Los señores románticos, así de que, uy, cómo me gustaría dejarte mi lechita mm. en tu cara. Uy, ah. mi amor. Y esos esos, esos esos atributos son reales o son fake. Y yo sé que, güey, la gente dice, sí, güey, y, y, y ves, y son puro don, güey, que se cree esa madre. Sí. Y había un comentario wey, en el TikTok que yo hice que decía, güey. Nos estamos perdiendo de un negocio bien cabrón. Exacto. Porque tan pelada, güey, como que agarras, un, o sea, agarras esas madres, güey, conviertes a una. En, en inteligencia artificial, güey. Morra así, así, güey. Te sale, güey, agarras unas fotillos, las pones, en un, haces un perfil de, de Facebook, agregas a puro batillo así, wey, publica la foto, güey. Y los vatos están tan, no sé, güey, tan calientes o tan alejados de, de la realidad, güey, que, que se la creen, güey. Que se la creen y sí, te pueden es. dar tu, tu feria. Así que, señores, sí, pues aquí está hecho, Carlos pues, Muñoz de Mexicali. Ándale. Te faltó el saquito, sí, ¿no? el sabemos. saquito. Fíjate que, bueno, no voy a dar nombres, pero tengo un cliente. Eh, ¿Qué se que se llama... Un, que ¿Qué? se llama... No, pero me, me marcó una vez, todo asustado, porque le mandaron un mensaje. Eh, y me dice, no, es que mira, me mandaron este mensaje. Y dije, ah, pues, le dije te veo en el local. Ya fui al local. No, que me están amenazando, que les dé 3 mil pesos, si no van a poner una foto así y así. Y haz de cuenta que lo que hicieron es agarrar la, la, la foto de perfil de mi cliente, Ajá. así, y otro cuerpo, pero haz de cuenta como que le nivelaron el tono de piel. Ajá. Y acá como si estuviera sacándose el chiflo. El, pedo, el problema fue que como que otro perfil que estaba el chiflo de... muy pequeño, dijo que bueno, pues voy buena quemar así, digo. No, está muy No, el rollo fue que se empezó a compartir varias veces como que alguien le postó en su perfil sí. de, de Facebook Ajá. y se amacó que se hizo una bronca de que ya se, ya se andaba divorciando. A la Pero todo empezó porque el vato empezó a entrar a grupos de Facebook que ah no, que Mexicali caliente, me sí, y ah no, que mira esta cosa le dio un enlace y de ahí mamá Por eso sean precavidos, no le den clic a las primeras cosas que vean, la neta. O sí, sea, nee, sí, güey. Saludos, no, no sal real. saludos a mi primo Memo. <ríe> sí. <ríe> saludos a mi primo Memo, que pues acá. Tú, tú, tú sabes qué pasó. este Para cerrar este tema, eh, hoy TV Azteca es uno de los canales que más promueve el anime, güey, en, la, en televisión abierta. Siendo que en su momento, pues fue como que hasta hizo el programa ese. Y Pikachu no significa más poderoso que Dios, significa conejo eléctrico o liebre eléctrica. Sí, es lo, que, es lo que más o menos es lo que significa eh, Pikachu. Pero fíjate qué contradictorio era porque hablaban de ese satanismo. Y ahorita me estaba acordando. Había un anime que se llamaba Seiki. Que lo pasaban en TV Azteca. Ajá. Que era un, era un monillo que cuando que lo invocaban como monstruo. Y se hacía el pentagrama. Y se invocaba y se transformaba en una bestia. ¿no? Ah, okay. Los otakus de, de la vieja escuela van a saber. O sea, qué caricatura es. Y para lo pasar en TV Azteca. O sea, y también como que. Caballo del Zodiaco no era muy religioso, o sea, no, que pues digamos. No. <laughs> no, no. Sailor Moon pues era muy girly, pero ahorita era algo, algo diferente, pero o sea, que se contradecían. Yo cuando miré ese caso dije como que, capaz de que no les dieron los derechos de Evangelio ni empezaron a tirar <laughs> gente, sé, porque de, así se, se ardieron, tira, ¿no? Se son ardieron. Las televisoras, sí, o sea. de hecho sí. Ahorita en estos años lo que les ha pesado mucho a las televisoras es, por ejemplo, eh, el auge de las redes sociales. Y como hace un, un año, creo que fue, hace un año, cuando intentando dejar mal, que, eh, dejar mal a, a TikTok o a los TikTok, TikTokers, invita a un TikToker a hacer una presentación en la academia y le sale súper mal, güey. Pero porque toda la gente que está ahí en producción, la gente que está en el programa, se empeña a que el vato no lo haga bien. Así que digo, tampoco es de mi grado el vato, es Paco de Miguel. Pero, este, pero el güey le va súper mal, güey, en la presentación. Y todo dicen que es por eso, güey, porque la gente todavía te ve Azteca y, te y Televisa tiene ese, como ese, ese, ese fin de, de dejar mal a los YouTubers, a los TikTokers, para que digan, hey, la gente que realmente está aquí en Televisa es la que sabe hacer sus cosas y no la gente que nomás Exacto. tiene una camarita. Es pero. que ese es problema que tienen tanto las televisoras como. Como algunos canales, o sea, quieren meter a TikTokers porque, ah, ¿sabes qué? Es que es tendencia, tiene tanto, tanta, tantas vistas, pero lo ves en tele y no tiene el dinamismo. Porque uh -huh. aunque digas a un locutor de televisión, ah, pinche vato pendejillo, no sé qué, güey, el vato te sabe conducir en vivo, te sabe conducir, uh -huh. cosa que un TikToker, ¿sabes qué? Ay, regrésale porque no me salió bien este, este pasito. Uh -huh. Y por ejemplo, sí si, si me acuerdo de eso el Paco de Miguel, la ha ido súper mal, tanto en TV Azteca como en Televisa. ¿Por sí. qué? Porque. Es, ah, la, la voz de viejita. Ah, la, la misma. La, la misma. La, esa, la, la, la misma. La, ah, la, la, sí, ajá. La, ajá. Y, pues, realmente es algo que te, para verlo, medio minuto y acaba de contar. Sí. Y ese Así es, el, es. Y, y el problema. Y, por ejemplo, ahorita se me hace, tío yo como que me digo a redes, veo muy tonto cuando un cliente me ha dicho, sabes que oye, y si contratamos a este influencer para esto, no, no te va a funcionar, o sea... No vas a contratar a, para una clínica dental, no vas a contratar a alguien Ajá. que baile, o sea, que te va a bailar con las herramientas. No te, no, no te va a traer, o sea, y es el problema que pasa. Por ejemplo, Mexicali está 20 años en el pasado, o sea, apenas están metiendo como que, ay, miren lo que va a salir en Facebook. Estamos en TikTok, ¿no? sí. videos, o sea, no fregues, o sea, está, muy, está sí. muy triste ese caso, la verdad, está muy triste. Pues vamos a pasar al nivel 2, y el nivel 2 es Alejandro Fernández. Y sus gustos peculiares, o peculiarse, decíamos. Existe una leyenda urbana que dicta que en alguna ocasión, de un año desconocido, el cantante Alejandro Fernández llegó a urgencias de un hospital bastante exclusivo de la ciudad de Guadalajara. Se dice que fue el propio Vicente Fernández, su papá, que pidió encarecidamente que no se supiera que su hijo estaba en ese hospital. Y es que la razón era bastante comprometedora. Pues hay gente que afirma que a ese lugar llegó el potrillo con un objeto ensartado en el ano que le provocó un desgarro. Algunos dicen que, que no fue un objeto, sino un pitote que, le, que lo dejó así. Pero otros han dicho que sí era un objeto, por, aunque aquí hay algunas versiones. Algunos dicen que era un pepino y otros que era una caguama, güey. ¿Sí? Eh, curiosidad de esta leyenda. Muy importante, eh, pues la verdad es que tiene todos los tintes de ser una, una fake eh, sí, sí, sí. news y que la curiosidad es que esta leyenda como tal se dice de muchas personas y se adjudica a una persona diferente en cada país. Por ejemplo, en España se dijo lo mismo de Alejandro Sanz. En Estados Unidos... O sea, no era corazón ¿no? partido, era culo partido. Culo partido, ajá. En Estados Unidos, de Richard Gere el de mujer, o ¿sabes? Mujer, sí, se mujer llama? bonita, Ajá, mujer bonita. El de chico. El de... Ajá. Y en, y en Inglaterra era para Elton John. Ah, ese güey sí. Ah, ese güey sí. Nada, ese güey se, <laughs> nah, se metió el 24. <laughs> 24 acá. Este, eh, un, un, un ballenón acá, ¿no? Este, pero es, es, la, es la. Un el, growler, ¿no? Ah, un growler acá, güey. Vino, vino directamente aquí al, al, al fauna, güey. ¿no? Mm. Me hace un growler, este. ¿Qué cerveza? No, sin cerveza. No le voy a necesitar para, para pistear a Simón. Este, esa es la. la el el pedo de Alejandro Fernández que digo, creo que últimamente en esos años pues se ha visto que sí tiene este, que está bien, que no, que no vamos a, a discriminar, ¿verdad? Que, que tiene este gusto, que sí se ve como que a lo mejor es bisexual, como que le... Bueno, es... el, el vato no, no tiene fragilidad masculina. O a lo, lo mejor hija, es ajá, el vato, sí, uh -huh. o sea, el vato no tiene broncas. O sea. Mucha gente dice, ay, no, lo... cuando ves la portada de su primer disco. Ajá, que sale así de Ajá, sí, man. que sale así Pues, güey, era, era el modo de los 90. No, el vato es puto, güey. Es que no, ah, no, sí. O sea, no, o sea, es como que, pues, ahora sí, como que cada quien hace su, con un su papalote, pero pues, la neta. Con un Growler. Ajá, con un, con un Growler, pero la neta. Esa, ¿cuántas veces han sacado esa leyenda? Primero que fue en Guadalajara. A mí me tocó una que fue en el DF. Otra en Monterrey. Ah, eh, en Monterrey. Y que lo sacaron del rancho de Spotillos, O sea, varias, va, como se va, varias versiones. Pero pues, al final de cuentas, no hay un güey que te diga... Ah, ¿sabes qué? Yo estaba sentado esperando a la consulta de alguien. Ajá, llegó Alejandro y, y, y Fernández. Y pasó así con un caguamón así de que... que ay, sale, lo, o sea, ¿no? Pues no, como te digo, simplemente es una leyenda que que como, por ejemplo... Richard Gere, si sí es un actor súper famoso, pero que aquí en México pues a lo mejor no se conocía tanto en un tiempo en el que no había eh, internet, pues que hacen agarrarla y ponérsela a alguien que, que es de aquí de México. ¿Y quién era? Bueno, noventas, ¿quién era uno de los más famosos? Alejandro Fernández, güey. el potrillo, güey. Y lo agarran a ese vato, ¿no? Podrían haber agarrado a otro, a, a otro vato. Y sí, va a pasar el tiempo y van a decir que... Que es que ya no es el potrillo, va a ser piwi va a ser <laughs> Ah, Ramones, o sea, ajá, sí dice. Sí. O sea, ah. Por eso de ahí salió lo oh, oh, digo yo. O, sea, <laughs> o sea, eh, va, son, son leyendas urbanas que han salido por generación, o sea... Sí, sí, ajá. Pues ese, ese es el asunto de Alejandro Fernández, güey. Vamos a pasar a lo que sería el nivel, digo, todavía nivel 2, la segunda parte, y es el ¿Qué pasó en Caborca? Eh, nosotros, este, los fanáticos de la lucha libre, hemos escuchado o escuchamos mucho en nuestra infancia esta frase que decía el Rudo Rivera, ¿no? En, en las emisiones de, transmisiones de AAA. Y era, no vaya a pasar lo que pasó en Caborca, era lo que se decía. Eh, el señor este falleció, hace como dos años, tres años falleció el señor, y nunca se supo, güey qué era realmente lo que, que pasó en Caborca. Y todas las personas llegaron a preguntarle y él nunca llegó a decir con exactitud qué fue lo que pasó en Caborca. Sin embargo, hay tres historias que nos pueden contar un poquito de lo que podría ser lo que pasó en Caborca. Eh, primeramente, una leyenda cuenta que en, el, que en 1992... Un luchador de la AAA llamado Venom se presentó en esa tierra sonorense y sufrió una lesión en la pierna, pero la arena no contaba con atención médica y la ambulancia tardó dos horas en llegar al sitio. Para asombro de todos, se dice que la unidad de la Cruz Roja era solo una camioneta tipo suburban pintada. Sin equipo ni paramédicos. De ahí que no se quiera invocar lo que pasó en Caborca. A mí no me engañes, eso es lo del, lo del Perro Guayo Junior. Eso, ah, eso, 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 eso lo del Perro bueno, lo cambiaron en versión Caborca. Ah, ya sé, ¿no? <laughs> ya sí, sé ya también ya que, es... que, que también no, no hubo nada de. No, eso me estuvo culerísimo. No hubo no, nada, no, nada de, de servicios de médicos, médicos, ¿no? y sí, nos estuvo culerísimo. Uh -huh. Y me acuerdo que era la primera vez que había videos largos, que miraba videos largos en Facebook y ah, okay. todo el transcurso. Ver cómo Rey Misterio le pega, cómo se hace. Hasta el Rey Misterio, como que, güey, ya, ya me lo madré, güey, háblenle. Ajá, y, sí. Y que saliera una pinche tabla, o sea. El, el, el mata perros. Pero, ajá. <laughs> las versiones. Que John Wick iba a ir por él, me acuerdo. <laughs> sí, es cierto, el John Wick. Las versiones alejadas de la lucha libre apuntan que, en tiempos de la revolución, las tropas de Pancho Villa se reunieron en Caborca. Para financiar la invasión a Columbus, Estados Unidos. Pero todo terminó en tragedia porque alcoholizados surgieron diferencias que, deriva que derivaron en la matanza de niños y mujeres. De ahí que se diga: la fiesta no va a terminar en tragedia como pasó en Caborca. O sea, estaban así de que, wey, a decir que, güey, vamos a agarrarnos a madrazos, a los gringos. Y se pusieron a pistear y de pronto valió madre. Y se empezaron a agarrar a madres entre todos. Este, y la bocina es mía, la verga, mis huevotes. Y, y se terminaron matando entre ellos, güey. Esa es, una, esa es otra. Y la tercera dice: otra versión que encuentra mayor aceptación entre los entre lugareños señala que en 1867 una gran inundación provocó que el río que pasa cerca de la población cambiara su cauce, provocando que todos inundaran. Con muertos contados por cientos, los sobrevivientes se tuvieron que refugiar en poblaciones aledañas, por lo que el regente de la ciudad supuestamente convocó a todos los pobladores a formar de nuevo el pueblo en otra localidad cercana. Entonces, ¿cuál será la que sea la versión del Rudo Rivera? A mí me suena para que sea la 1 o la 2, güey. La 3 no me suena, la neta. Güey. No, para, para mí es mentira, para mí que... Para mí que lo inventaron para, para olvidar que de ahí salen, salen los picadientes de Caborca. Ah, <laughs> ya sé, ¿no? Eh, para olvidar que en Caborca no hay ni madres, güey, la neta, güey. Exacto. No? ¿Ha sido Bye, Caborca? Sí. Oh, sí no mami, caborca. Sí, digo, algo se inventaron, la neta, porque... Para que hubiera algo en Caborca, Ajá. no es mínimo. Olvidar... ¿Qué pasó en Caborca? Para que se, para que se hiciera este, turístico el pedo así de que vamos a buscar a ver qué pasó en Caborca, porque en Caborca no hay nada, vergas. Mm. Este, yo tuve una novia que, que es de Caborca. Saludos a mi exnovia, Andrea. Y yo siempre me voy carrilla, güey, porque la única vez que fui a Caborca con ella. Yo, a ver, ese llame que aquí hay en Caborca, ¿no? Vamos al. Y la, vamos al McDonald's, vamos al, al Burger King. No, pues aquí no hay nada de eso. Vamos a. Eh, tienen un, Bueno, cuando yo fui, güey, tenían un semáforo nomás en Caborca. Este. No, oh, es que aquí la gente lo que hace es irse al estadio de béisbol, me dice. En fin de semana. Y yo, ah, huevo, pues a ver, béisbol. No. A ver, ¿cómo? No, se van al. El estacionamiento del estadio se, se parquean y ya. O sea, como el cívico, sí, pero de viernes a domingo. Ah, bueno. O sea que Caborca es el, la escala de Sonora. <laughs> sí, güey, ajá, ya, sí, sí, sí. Eh, no, no, no debería existir Caborca, güey. Ah, que fue ah, un, un error de la Matrix ahí que, que sucedió y pues bueno. Pero lo único... Ya, ya hay un Oxxo, ya, ah, ya, hay, ya. ya hay, ya hay un Oxxo, este, ya, ya. Ahí, ahí va mejorando. Es... están recargas de Telcel, o sea, ya, ya, ya. <laughs> sí, ya. Ya, ya, ven, ya, ven las tarjetas acá para las, las de mi amigo, güey, acá ah, ya, 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 ya va avanzando Caborca. Lo único bueno es la comida. güey. antes de la comida, ahí sí no puedo decir nada. O estaba súper bueno todo lo que comí, güey. No, eh, no, pero fíjate, o sea, eso de... Yo creo que hubiera estado más chido el, el caso de... Bueno, tú eres más fan de la lucha que yo. El, hay un video donde está la parca que le dice que... Adiós, tinieblas, que... Ah, no, el, el, el Elia Park. Ajá. ajá, el Elia Park. El Elia Park, sí, güey. Esa es otra, otra leyenda de la, de la lucha libre, ¿no? Que ajá. decían que, que el, el doctor... Era, era tinieblas, güey, era tinieblas. ¡No, ¿cómo así? cómo así, ¡Se pasó de lanza, se pasó de lanza! Vamos a pasar con el nivel 3. Y el nivel 3 es el bebé Cerelac. Ahorita hablaba un poquito de lo que era el Cerelac, que era la papilla esta. A inicios años 80, un producto de la marca Nestlé, Llamado Cerelac, llegó al mercado como un alimento que presumía ser muy nutritivo para los niños. Este consistía en un polvo que, al agregarle agua caliente, se convertía en una papilla. Los comerciales que se realizaron para esta marca fueron muy populares, ya que algunos tenían jingles muy pegadizos y otros eran chistosos. Uno de los más famosos es aquel en donde salían varios niños balbuceando y se agregaban subídros según lo que estaban diciendo. Como cualquier leyenda, esta tiene varias versiones, y en una se cuenta que la mamá de uno de los niños que aparecía en ese comercial había dejado a su hijo con unos vecinos para poderse ir a trabajar. Sin embargo, no esperaba que esas personas fueran malas, específicamente traficantes de drogas. Por lo que, al tener al niño en su disposición, estos lo mataron llevando su cuerpo de drogas, e intentaron pasarlo hacia Estados Unidos, declarando que este estaba dormido ya que se sentía enfermo. Se cuenta que las autoridades estuvieron a punto de caer en la trampa de la mujer, si no hubiera sido porque por alguna razón la verdadera mamá del niño supo que aquella mujer estaba en el aeropuerto, por lo que al llegar ahí las autoridades la detuvieron solo para darse cuenta que el niño ya estaba muerto y en vez de órganos tenía paquetes de drogas. Esa es la leyenda del de niño Serelac. De hecho hay una película que casi el comienzo habla de eso. ¿Ah, sí? Pero sí, sí me... hay una película, de hecho, pero no es en el aeropuerto, es como una central caminada. Yo me acuerdo porque en esos tiempos, bueno, yo vivía en Ensenada y pues la verdad no, no, no teníamos cable, no teníamos nada y, y era muy gracioso porque ya están las películas que pasan en Galavisión ¿no? Ajá, sí, sí. Y, 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 y tenía ese, ese caso y pero pues de ahí también yo me acuerdo que nació el caso del globo rojo de casos de la vida real. El globo rojo. Sí, Me es suena. Un sí en el que ro se roban un niño y que aparece con un globo rojo, pero sin ojos. Que le quitaron los. Le, le quitaron los ojos. Oh, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo se sí, no? están está sí, los, los capítulos sí, de Sí, la... también el, de, el, el que está el de que la, la, una señora embruja a su yerno o algo. El de la. Me acuerdo de la mujer el caso de la vida real. Me acuerdo mucho del. de uno en el que una sirvienta estaba enamorada. Del, del, del señor que vivía en la casa, pero pues estaba casada con, o sea, el señor tenía a su esposa también ahí viviendo, pues tenían todo y, las, y la sirviente se enamora de él y lo que hace es que le comenzaba a, agregar, a, a echarle a la, comi a la comida de la, de la mujer le echaba caca de rata, güey para que se envenenara y para y para que se muriera, y luego la otra la de, güey, la de la, la, del, la del niño con sida, güey, bueno, con VIH esa también está bien cabrona, güey. cuál? Eso no me acuerdo. Esa de que... De que... Es de un vato, bueno, no un niño. Es un adolescente. Que trabaja con un güey que tiene como un servicio de banquetes. Que, de hecho, el, el que le hace el, ah, que, el, ya, que ya hace el servicio de banquetes es el, es el pocholo. Sí, ya me acuerdo. Y que el güey... Y que el güey este... El, el pocholo. Que sale como, como el vato, el dueño de los banquetes. Lo agarra el vato y, y lo... Pues lo Culeaca machín güey Acá de que Ah vente Y te voy a dar una feria sí, Por te eso te ¿no? Machín Ajá machina Acá Este Ahí va el, la bichola Del pocholo Dice acá Y este Y el güey Un día se empieza a sentir mal Acá se empieza a sentir mal Por, por tiene síntomas Y el papá De este morrillo Está en culera güey Me acuerdo, me, me acuerdo güey Hasta ay, oh, la madre güey Que El güey eh, Pues ya, ya tiene relaciones Con el Con el dueño del 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 jalea donde va y un día el papá de ese morro los ve como, como así, como que abrazados. Entonces el papá dice: Ay, ven tú para acá, que yo no voy a tener un niño. Eso es así, bien ¿no? Pero que yo no voy a tener un hijo que, que, sea, que sea puñal y que la madre. Entonces lo agarra, le mete una maderiza, güey, en su casa y lo viola, güey. <laughs> o sea, es como: O sea, yo no voy a tener un niño puñal, pero pues acá también yo, ¿no? Y, el, y resulta que el, que el morrillo. Pues estaba infectado de VIH porque este güey, el pocholo, le infecta de VIH. O sea, de y también infecta al papá, güey. O sea, te pones a pensar. Imagínate que pasaron ahorita casos de la vida real a la gente, güey. Ay, verga o verga. Verga. De verdad sería súper cancelable esa madre, güey. Porque la Rosa Guadalupe te lo maneja, pero como que. Sí, pues el pedo religioso, pues ah, nomás. Ajá. Religioso de que así Súper super light. Y la neta, las actuaciones también culeras, güey. En la ah, no, de Guadalupe. Porque hasta eso en, en Mujer Caso de Vergas. Sí, estaban vergas, sí. güey. La neta, la, yo me acuerdo de una del Radamés, que es gay. Que es gay, que le pega a su esposa que es real. Si es caso de la vida real. Si es caso de la vida real, realmente. No, es que es... show, sí, show... Y eh, confeti, la verdad. un un confeti. No, o sea, pero hay un capítulo donde sale que es gay y que su mamá no lo quiere al principio y al final sí. Y el güey, ahí te das cuenta que es un actorazo, ¿ya? Porque realmente fuera de que se madreaba a la Wanders todo era el que tenía más ganas para contar chistes sí porque, uh -huh. y porque es muy buen actor pero es a lo que voy o sea realmente eran actuaciones fregoncísimas que sí los casos estaban bien hardcore pero realmente o sea si te quedas como que güey qué pedo y yo me acuerdo que a, pues, en, 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 no, 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 no sé cómo se llamaba ese caso pero sí me acuerdo que ese fue un detonante para que salieran muchos temas del tráfico de órganos porque me acuerdo que también inclusive en las novelas había Ajá, sí, sí, sí. Pero esta, esta, la del bebé será la que, pues, también sucede que, que también dicen, no, es que fue en el aeropuerto de la Ciudad de México. No, no, no. Fue en Argentina. No, fue en Colombia. No, fue en México, pero en Monterrey. Entonces, tiene otra vez ahí su trasfondo en que, pues, se nota que es más una leyenda urbana a que realmente sea algo serio. Pero, güey, ahorita que agarramos ya el pedo de, las, de los capítulos de la Mujer Casadera Real, pues sí eran cosas, güey, que, híjole, pues igual y si pasaban, sí pasaban, güey. Sí. En la casa de la actualidad, en Argentina, el niño traía dólares. <risa> 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 el niño traía comida. <risa> 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 sí, güey. Eh, que eso está, ca está cañón porque tengo un camarada que hace poco fue a Argentina por trabajo y dice, güey, me compraba un steak, güey. Por menos de... Como 80 pesos, dice. Sí, güey. Dice, no? dice, la verdad, llevaba para los viáticos, me sobró, dice, de lo barato que está. Sí, me compré una parte de Argentina, dice acá. Ándale. Ya ves que la, la, el, el estadio del Boca Juniors es una, una mitad del estadio. Pues me compré otra mitad acá, güey. Ahí está, güey. Y me costó 10 dólares. Ajá. Sí, no, es que está muy cabrón. Ahorita estás en Argentina. Sí, güey. de hecho, sí, sí, me acuerdo que... Un saludo a Saúl, que realmente me contó que que es, es, es ese cotorro que todos los días comía acá, bien, acá con bien banquete fancy. por medio de 100 pesos. En infancia acá, sí, pues sí, güey, pobre. Y aquí apenas alcanza por una hamburguesa. Con 100 pesos, ¿no? pues sí, más o menos, ¿Sí? O sea, ajá, sí. Ahí en el nivel 3 tenemos los antros y las leyendas urbanas sobre estos. En los años 90 se comenzó a correr un rumor en donde indicaba que en los antros de México se, se estaban llevando varias prácticas que tenían consecuencias catastróficas para la persona que terminaba siendo víctima. En la primera leyenda urbana se decía que en Monterrey había gente picando con jeringas contaminadas de VIH a personas que solo buscaban pasar un buen rato en aquellos lugares. Bueno, el cine. Bueno, el cine, ajá. En el cine aquí aquí en Mexicali, Mexica, güey, sí estuvo muy cabrón esa leyenda del, 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 del cine, ¿eh? Hasta te decían, no, es un vato negro de dos metros, decía, acá, ah pues que pique mejor a mí, acá, ¿no? yendo con la jeringa, acá. ¿no? Te voy a venir al futuro porque los haitianos apenas quedan acá. De <laughs> ya sé, güey, acá. Hemos llegar con la jeringa y hablando por teléfono, uh -huh. como ¿no? andan los haitianos, güey, todo el rato, güey. ¿Quién te picó? Food, güey, güey? <ríe> <ríe> Fue tanto el miedo de esa ciudad que algunos bares cerraron y otros apenas y sobrevivían a causa de la baja que. De la que tenían en esos tiempos. En la segunda leyenda se hablaba de casos donde los antros utilizaban un hielo especial, el cual contenía una droga muy potente que al derretirse en, la, en el líquido era ingerida por la persona y ésta caía inconsciente solo para despertarse y ver que fue abusada sexualmente o en una tina de algún motel sin alguno de sus órganos. Esas fueron las leyendas que venía de los antros. Eh, no hay como tal un caso, o sea, fue una leyenda urbana, de hecho, en Monterrey, referente a lo de las jeringas contaminadas, pues la misma Secretaría de Salud sacó un comunicado de que no ha pasado nada de eso, no ha llegado nadie, no se preocupen, todo, todo, todo bien, pero pues entró eso. Lo que sí, güey, es que pues, la neta, eh, dejando de lado que los hielos, que las jeringas contaminadas, pues no deja de ser que estos lugares que a mí me gusta ir, sí, a huevo, hasta la, hasta la fecha, no deja de ser lugares, güey, es que tienes que tener peligro, güey. O sea, ah, tienes que tener cuidado para. No, no me voy a tanto de la, no, 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 la verga. Ya, sí. Te, no, te, no, te tienes que poner trucha con ese pedo. Eh, de hecho, yo tengo un caso de una una de mis mejores amigas. Ajá. Eh, fueron un lugar de los que ya está cerradito, ya Ajá. hace años. Ah, ok. Yo me acuerdo que ella me contó. De hecho, yo, yo llegué. Ah, no mames. Fue un mundo divertido. Ah, acá ah. no, mi pendejo. No. Ah, fue un mundo divertido, órale. No, este, tiene. Es un lugar que empieza con B, que es un pinche pasillo. Orale. Y le hicieron antro. Verga. <laughs> Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 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 Nah, es que como que, mmm, ¿qué <laughs> verga? ¿Qué nah, es el Boston, eso sabe, se, sabe sí, ¿no? Sí, ¿no? se sí, sabe. sí, sí, sí. ¿Sabes que qué es ese pinche pasillo Boston? Yo me cagaba de los pinches antros que, en vez de ser un antro así amplio, <laughs> ah, no, te voy a poner cuatro putos antros adentro. <laughs> sí, güey. Y ahí vas caminando y, y más como uno es gordo, güey. Ahí, güey. ahí como dice el Ail River, me tengo que abrir, güey, porque no se puedo. O sea, está inculero, pero a lo que voy eh, una de mis mejores amigas dice ajá. que pidió una botella y todo y que se le sirvieron le sirvieron y todo para tomar un whisky dice que ella no recuerda nada y yo me acuerdo haber llegado y pregunté por ella y nada más mire que venía el hermano de mi mejor amiga y se la llevó cargando mm -hmm. el pedo fue es que pa, le, a, bueno a lo que voy se la llevan dompeada porque dice que fue al baño y que la hablenme de eso o sea sí, ajá, sí 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 corrió con suerte pero que varias amigas al día siguiente se empezaron a sentir mareadas por el mismo pedo. Sí, ajá, sí. Y fue eso. Y a las semanas, el, car, el, el carnal de un amigo también le pasó lo mismo. Y en, ese, y en, esa, y en esa misma área, o sea, ajá. aunque suena como tú dices, te tienes que estar precavido porque entre cualquier pendejada, o sea. Incluso. Yo me acuerdo de haber visto un video de un güey que. No se sé, llegas a ver el, el, el señor que dice: No, pues vayan, vayan a tirar, party, tú y tus amigas, y yo me quedo aquí. Y que le llegue el mesero y que le dice: ¿A cuál quieres que te empede? Mira, es que yo me, pues, le pongo así en un trapo, esta cosa, en la, en la mesa para que lo huelan. y... ¿Pero qué era esa madre? O sea, que tiene un líquido. Y no, que... sí, pero era un programa, un. Era, 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 era un como un testimonio de un, de un güey que ah, era. Ah, no mames. Sí, o sea, y, y es real, porque el vato te, te cuenta, o sea, que. El güey era encargado, creo que de coles, algo así. En, 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 de hecho, creo que es en Monterrey. Ok, okay ok. Monterrey, o Ciudad de México, no me acuerdo. Y el vato empieza a contar de que, ok, yo veo a mi, a mi hija y a mis amigas tirar party del otro lado. Yo estoy acá. El meseo llega y dice, ¿cuál te cae? ¿Cuál, cualquiera te la tengo lista. Y que le empezó, no, es que mira, le echó un esplayazo aquí, tan, tan, y le echó... Le estaba hablando de las mesas, ¿no? no ¿Cómo como limpiaba las mesas acá? Y ese gato no, me está diciendo las morras, ¿no? No, no que... la mesa que está ahí bonita ahí, mira, sí. No, sé es que cualquier cosa, o sea... No, sí, no, de que pasa, pasa, güey, la neta. A mí, por ejemplo, eh, ese pedo de lo, de lo que tú dices de la botella, por ejemplo, eh, no necesariamente es que sea un alcohol que le haya echado droga, güey, por ejemplo. Pero el, el pero, güey, se sabe que los, que los licores, sobre todo esos lugares, güey, son súper adulterados. No, está ahí. Algo que yo les voy a decir como consejo eh, de una persona que ya cumplió. La otra vez me puse un meme ahí en, mi, en mi Facebook que decía, eh, felicíteme porque ya tengo. Este, 15 años siendo este, borracho, casi 14. Este, una persona que tiene 14 años siendo borracho les va a eh, dar un consejo y es que si un día van a un antro y piden una botella de whisky, a, eh, hagan lo siguiente. Agarren eh, con, con su mano, échen, échense este whisky, eh, tiran, tiran, así como que tiran poquito, o sea, no, 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 no que tengan un chaquito, que uff, se vuelven la mano. Si sí, va a oler alcohol, pero si haces esto y vuelves a oler y es alcohol, no lo tomes, está adulterado. Si sí, si sí el whisky lo le, hechos, le echas así y luego lo hueles, y es alcohol y haces esto y lo vuelves a oler y huele a cebada, que, que es uno de los olores que tiene el, el, el whisky. ...es porque está... Está, ...está bien... bien ese, ...ese alcohol... ...¿no?... ...y lo mismo tiene que pasar... ...me imagino yo... ...que con otros alcoholes... ...con, con un vodka... ...con este... ...con un coñac... ...con algo así... ...que al final de cuentas... ...mientras... Lo, lo, tiras o a ...la primera que la huelas... el alcohol... No hay, ...no hay pedo... ...pero si es, después de hacer esto... ...que se seca, la, que se seca el, el líquido... ...y vuelves a oler... ...y sigue oliendo alcohol... ...es porque esa madre... ...está adulterada... ...y no se ad, ad, adultera muchas veces... ...no se adultera con... ...con otro alcohol, alcohol... ...más barato sino con... Hay, hay, hay ocasiones y ha habido casos, no digo que aquí en México, no digo que aquí en Mexicali como tal, pero ha habido casos de que hasta con... hasta con Tiner cabrón. ¿Sí? O sea, cuando han alterado alcoholes, con Tiner con esta... ¿Cómo se llama? Con la chingadera... Sí, esa Es que, sea que sí. lo, el ondearse con Tiner ya no solamente es para el güey de la rata, ya también. Ajá, sí, gente, sí de que oye. Para la gente Mínimo, tráeme la pinche rata, no para meterme en el cuadrado, ¿Sí? Este... Con otra cosa, con, con acetona, güey. Acetona también. Que... Han llegado a adulterar bebidas. Entonces, pues sí, tengan cuidado, la neta. O sea, no, nu nunca van a dejar de existir estos tipo de lugares. Y no se les está diciendo, no vayan a Los Santos, porque la neta, pues sería hipócrita de mi parte decir eso. Exacto. Yo que voy a esos lugares. A lo mejor ya no tanto como antes. Ya tengo 32 años. Ya no, ya no soy tan fan de andar así de que bailando así, güey. Porque. Tengo unas personas aquí a un ladito. Este, pero a final de cuentas pues hay que tener cuidado, ¿no? Y que, y que nunca hay que pensar el a mí no me va a pasar, porque mucha gente que dijo a mí no me va a pasar, pues le pasó y son las consecuencias. ¿no? Y también, cuando, bueno, también otro consejo que se les pueda, es el, es el que está más quemado. Eh, cuando pierden una cubeta... Si les llega abierta, regrésenla. Sí, ajá. Esa es de ley. Porque a veces llegan unos güeyes que ya agarraron inclusive recicladas y llegan y, y te los ponen ahí, y realmente. Así es, no, de hecho, eh, tam, o sea, si ustedes alguna vez han visto, o sea, han estado en un antro y tiene una cubeta que llegó totalmente cerrada, pero el mesero, eh, este, abrió todas toda las medias sin pedos, de madre. Pero llegó, pero en un momento. Que cuando, cuando uno lo ve medio pendejón Que ya anda pedo, pues que anda pedo Que ya anda acá eh, valiendo madre Que ya le vale, la, le vale verga vale vida eh, hay, hay ocasiones en donde la cubeta yes, quedan dos cervezas, güey, Por ejemplo, y el, el maestro Llega wey, y hace esto, y yes, Y pum, wey, agarra una que todavía está llena. y yes, 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 y Y yes, 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 agarra yes, que ¿Y yes, 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 La, la yes, le vuelven a poner yes, yes, la ponen yes, el la 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 tapa o no que él se va a vender a alguien más. Y bueno, a lo sí, mejor la... de, tu, de tu parte, pues no le hiciste no nada a esa las cerveza. Ma, las, las mañas de, de antro están cabroncísimas sí, tío. Sí. Yo de Morrillo fui garrotero en, en varios, bar, en mantrillos de, de, pues, cuando existía el PPCO y todo eso. Eh, y neta las mañas que hacían ahí para ahorrar, para que te sobrara dinero. Está sí, cabrón. sí, sí. Que puedes inclusive hasta dedicarle un episodio. ¿no? Sí, me imagino que sí, ¿eh? Sí. Me imagino que sí. Estaría sí, chido. Eh. Estaría chido invitar también a alguien que se haya dedicado así de que toda su vida a los antros y poder saber un poquito de las mañas. Los güeyes que se dedican a esa madre hasta la fecha siguen trabajando en eso porque la neta les deja. Sí. Les ah, deja de huevo, medio. a huevo. Sí, Imagínate, y no hay pedo, güey. Podemos ahí nomás censurar, güey. Su cara no hay pedo, pero te da chilo. Ahí tiene una, una máscara de la parca. Mira, ahí está, güey. Ahí está. Esa, esa mera, güey. Vamos al nivel 4. Y el nivel 4 hablamos de Victory Lab. Tal vez a ustedes no les suena el nombre de Carlo Merlo o de Victory Lab, pero tal vez les suena el título de esas noticias. AMLO es apoyado por Nicolás Maduro. La esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, es pariente de nazis. El papa, el papa Francisco no quiere que AMLO sea presidente. Según el New York Times, José Antonio Meade va a la cabeza de las elecciones en el 2018. Si alguna vez leíste uno o más de esos encabezados y creíste que eran reales, déjame decirte que fuiste víctima de Victory Lab. Victory Lab es una empresa que se daba a conocer a sí misma como una agencia de marketing con excelentes resultados. Sin embargo, el problema comienza cuando se descubre la verdad y, no conforme con eso, el mismo dueño de la empresa, Carlo Merlo, acepta la verdad de forma cínica. Carlo Merlo, hoy conocido como el rey de las fake news, es el creador de cuánta noticia falsa te has encontrado dentro de Facebook y Twitter, sobre todo en las elecciones del 2018, donde esas noticias eran el pan de cada día. En un país como México, en donde comprar un chip para el celular es de lo más fácil, solo bastaba comprar cientos de estos para manejar distintas cuentas y generar noticias falsas, así como posicionar hashtag a favor o en contra de algún candidato. Fue tanta su influencia dentro de esas mismas elecciones que se dice que Carlos Merlo estuvo dentro del público de uno de los debates presidenciales. O sea, porque en el 2018 lo contrataron. Los partidos políticos para estar haciendo eso. Hizo el hashtag, hubo un hashtag que se llamaba AMLO, AMLOCURAS, Amlocuras y fue hecho por Victory Lab. Sí, sí. Es que Victory Lab, hijo de su madre. Es el pan de cada día de nuestros tíos y nuestros papás que no les han mover a Facebook, la neta. Y de hecho, sabes no? que uno de, los de, uno de los fake news de Victory Lab se supone, no o sea, es, es, una, es una, un rumor. Pero se dice que uno de los, de la, de los fake news de Víctor Elab es aquel en el que, que decía: el empresario tal, no sé qué, eh, eh, va a dar tanto dinero uh, para, para este que, que AMLO no quede presidente. Y luego salía como que una cita textual de esa persona: No, yo no quiero que AMLO quede como presidente porque mis empresas van a quebrar a la madre. Y la foto era del pelón de Brazers, güey. Sí, fue o una el niño polla, de el niño Poya, ajá. fue una de las, de las creaciones de Victory Lab, güey. De hecho, me acordé, tengo una tía, la quiero mucho, mi tía, pero compartió una, foto pero cómo yo, la sí. compartí una, compartió una imagen de Jordi el niño polla de que no que ganó la olimpiada de <laughs> matemáticas <risas> como que, padres, ¿no? <laughs> aquí también güey aquí también en la casa se sí. la pelaron en matemáticas <laughs> se la a huevo sí, 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 en, y en matemáticas y en todas partes se la pelan sí, al niño claro. polla este pero a mí me pasó hoy con mi papá no sé si te acuerdas que hubo una noticia hace unos años en el que se andaba como como que hubo una falla en un avión de aquí de volaris y el que, de, de Durango. Ajá. Y que el aviador hizo todo el. Del, sí, del, que se grabó el aterrizaje. Ajá, y que, y que eh. salvó a toda la gente, pues. Y, y había una fake news, güey, donde donde salía el Hugh Hefner, güey. El, el, el que era el dueño de Playboy. De, de Playboy. Acá, güey, salía y salía a, atrás wey, salía un avión, salía ese güey así, ¿no? Acá. Y no, pues que este es el piloto tal, el nombre acá, güey. Este, ponle, ponle que de que Alfonso Díaz Guzmán acá, güey. Este pilo, ver, piloto no. que salvó a toda la gente del vuelo volar y de Durango y la chingada. Hay que felicitarlo. Compartan esta imagen de la madre. Y mi jefe la comparte, güey. No me cagué de risa, güey. Cuando, cuando pues aquí estaba mi jefe, güey. Le digo, epa. Quita esa madre digo porque tenía tenía varios me diviertes ya güey yo quité esa madre acá ¿Por qué? no sé qué y se sí. las conejitas era las aves eran ser Sabes Simón no. es que es el el, 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 el el si sabes cuál es la revista playboy digo si tú sabes si, si yo sé tú tienes que saber acá no pues Simón pues es el dueño de la revista de playboy siempre anda vestido así como como capitán no sé sí. qué pero acá Ah, no mames, hijo de tu puta madre. no sea, que enojado, güey. Y borra la publicación, güey. Eh, es como cuando no se tocó ver desde que publicaban de que. Extinguido el puma, no sé qué chingados, güey. Un putero de veces. Ya se, <laughs> sea, ya se había extinguido como siete veces. Ah, sí, güey. Mi compas acá, uh -huh. que. Me acuerdo que te, tengo una amiga que es así. Es feminista radical y uh -huh. es vegana radical. Ok. Y publicó siete veces lo mismo. es como que, oye, ya van varias veces. Y ya luego me empezó a decir, no, es que esa es una nota que compartí. <laughs> no, dice, extinguió el pájaro, me agarras uh, acá, uh, no, güey. Ah, no mames, el pájaro me agarras. Sale un pájaro con fuego, no. Se extingue el pájaro que mamaría. No, eh. no, sí, <laughs> sí, no. Sí, no, es que. Eh, créeme que la, eso de fake news, y ahorita ya el siguiente año. Va a favor, venir, va, otra, va vez, a venir sí, otra vez. Va a venir otra vez. Sí, güey, sí, sí. Es sí. como en los tiempos de Peña, también una nota que miré bastante era. General renuncia a su cargo por pues, no sé qué. Hay video. Y entrabas y era acá una ensalada de nada, ensalada de nada, no Never gonna give you uh, a nada, no, más, nada, no más faltaba acá. Pero es que es, incre es increíble. O sea, sí te genera mucho las fake news. Sí, sí. sí, sí, sí te sí, generan sí. tráfico. Y la verdad, en tema político, te puedo decir que es algo extremadamente hardcore. O sea. El cómo se puede crear una ola de miedo, una ola de coraje. Una por así que ni si todo, 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 te, todo te genera menos el pensar. Sí, así que, por ejemplo, otra cosa que también miraba de, dentro de esa investigación es que si ustedes, por ejemplo, ven una el siguiente año que ya va a ser otra vez eh, votaciones para presidente de la república, si ustedes ven una publicación en ex, en en, antes Twitter, eh, o en Facebook, o en cualquier red social. Y tiene un chingo de likes, pero no tiene comentarios, es fake news. Si, si, ustedes, si ustedes ven una publicación que tiene un chingo de likes y tiene un chingo de comentarios, pero métanse a ver los perfiles, güey. Y de que, de Brasil, de la India. No sé qué, o sea, como que perfiles de la, de la India, perfiles de China, perfiles así. Y eh, no, sí, este, había uno, uno de, en la de Amblocuras, el hashtag Amblocuras, había varios que decían de que no, es que eh, ahora faltaba que un loco venga a ser nuestro presidente. Hashtag Amblocuras, y mirabas acá de que eh, Andrés da Silva Enríquez, no sé qué pedo de acá, güey, y lo mirabas y este, Río de Janeiro, Brasil, Ajá. ¿no? Entonces, pues hay que, hay que saber, ya digo. Eh, ya nosotros que somos ya de los milenials, ya tenemos más de 15 años eh, de, en, la, en redes sociales. Las doñas y los dones que están en redes sociales ya también tienen que empezar a discriminar cuál es una fake news y cuál no. Ah, afortunadamente, güey, mi jefa, güey, ya sabe qué pedo, ya dice, ah, esto sí, esto no. Pero hay un chingo de raza, güey, todavía que publica cosas y que dices, güey, no mames, güey, ¿cómo te estás creyendo esa mamada, güey? Miren, lo único que puedo decir es que vaya, existe ver, la, C, eh, la CNN. No CNN. Sé, ajá, Lo que es otra vez. Pero ¿No SSA. ¿No y, y Porque ni siquiera revisan el enlace. O sea, el nada más, enlace, ajá. Por ejemplo, yo, yo cuando explico algo de redes o sociales, siempre digo que la gente lee en efecto rebote. Lee de abajo hacia arriba. Ve la imagen y ajá. el texto. Sí, Y es el problema que tiene la gente. Eh, no lee solamente. Y, y ahora sí te puedo decir, no solamente la gente mayor, la gente grande. También la gente de nuestra edad, o sea, es muy bobona para leer, es muy floja, y se va directamente a lo que ve. Por eso inclusive se han generado cadenas de odio a personas porque ni siquiera se dejan, se dan el tiempo de Ah, este pinche enlace, no sé qué. Ajá, no sabes ni qué que, pedo. El poder pero... de la verdad, punto com punto, <laughs> sí, ajá. punto diagonal, la verdad será absoluta. Pues, nada no sé que, ver, ajá, nada que ver. O el noticiero Televisa, pero el pero una, una O de noticieros es, una, es un cero, ¿no? Ajá. No. Es así es que hay que ver o muy O televisa con B. Ajá, ándale. Entonces, hay que ver muy bien todo ese tipo de cosas porque si en años que no son electorales eh, abundan las fake news, el siguiente año nos van a abundar, pero machín. Sí. Vamos a pasar con el nivel. Ah, no, todavía estamos en nivel 4. Este, ya para terminar el nivel 4, tenemos El Niño Viejo de Durango. Wey. Es una leyenda que tiene más de 200 años y comenzó en un pueblo que se llama eh, Santiago Papasqui, Papasquiaro, en Durango. Se dice que el niño viejo nació en un modesto hogar, entonces eh, una niña de 7 años cuidaba a su hermano recién nacido, meciendo suavemente su cuna. Se cuenta que de repente el bebé pronunció con claridad y elocuencia. No des tan recio de la cuna porque me duele la cabeza. A los, a los días de nacer, güey. A los días de nacer. Horrorizada, la niña corrió a contarle a su madre lo sucedido. La madre, escéptica, fue a verificar la situación y al mecer la cuna, escuchó las mismas palabras que su hija le había relatado. No des tan recio de la cuna porque me duele la cabeza. Y ahí no se veía mi botón. así yo no. Desesperada, era Margarito. ¿no? Desesperada y temerosa. La madre llevó al, al bebé, al cura del pueblo, en busca de explicaciones. El sacerdote, igualmente sorprendido, también escuchó al niño hablar. El bebé, con apenas cuatro días de vida, les dijo, señor cura, me duele la cabeza, no mezcla la, no, 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 no mezcla la cuna, ni tampoco que la mesa, el alcalde, ni nadie. La historia dice que la noticia del extraño acontecimiento se propagó rápidamente en el pueblo. Pronto, el alcalde y un juez visitaron la casa del niño para investigar la situación. Al no encontrar truco alguno, el temor y la superstición comenzaron a apoderarse de los habitantes del pueblo. Ante la creencia de que el niño podría ser un mal augurio o un ser maligno, se planteó la idea de degollarlo para evitar desgracias en la comunidad. Sin embargo, el pequeño tenía algo más que decir. Degollaron al cura Hidalgo, que era más inocente que yo. Y no será, mucho, eh, no será mucho que conmigo hagan lo mismo. Esas palabras solo sirvieron para aumentar el temor y la confusión en el pueblo de Santiago Papasquiaro. Y sonó la marcha de Zacatecas. A pesar de lo sobrenatural de su historia, según el cronista Ever Everardo Gamiz Olivas, existe una acta firmada por el gobernador de Durango de la época que testifica la veracidad del evento. En otras versiones de la leyenda se menciona que el niño habría relatado eventos de la independencia de México, llevando a los habitantes a creer en una posible reencarnación. El destino del niño viejo de Durango sigue siendo un misterio. Algunas versiones sugieren que, debido a la ignorancia y fanatismo de la época, el bebé pudo haber sido degollado, lo que justificaría que el expediente quedara inconcluso. Otros, en cambio, sostienen que las autoridades del pueblo lo mandaron a asesinar tiempo después convencidos de que su existencia representaba un peligro para la comunidad. Esa es la leyenda del niño viejo y lo curioso, güey, es que hay registros del gobernador en el que dice sí, avalo que hay un niño que nos está diciendo esto a los cuatro días de nacido. Güey. Y años después nació con el nombre de Jasbulla. Jasbulla, que no. Este, pero qué mamadas, güey. O sea, qué mamadas. No es que hay cada historia es como sí. las leyendas urbanas de aquí del por ejemplo, me voy enterando, yo pensé que la historia del diablo en el bar Ajá. era de aquí. Y ahora resulta que es, es de Guadalajara, luego me dijeron que es del DF. ¿oí? Es como la, la de la birria, güey. La de la birria. Eh, había una que conté en los primeros capítulos de, de, de iceberg en la que decíamos que había una leyenda en donde según esto había una birrería aquí en Mexicali, que cuando tú llegabas, la curada era que el taquero cuando tú le preguntabas de qué eran los tacos, te decía que eran de perro. Ah, son de perro. Y tú, ja, ja, te reías, ¿no? Y llevabas un, un compa y les, y, les, y cuando estás comiendo le decías al compa, eh, güey, pregúntale de qué son los tacos. Y que el, el compa, oye, carnal, ¿de qué son los tacos? Y el todo, de perro, ¿no? Y se quedaba así, güey. Entonces, que pasaron el tiempo y un día clausuran el negocio porque la carne que estaban vendiendo era de perro. Pero que según nunca le pusieron, pudieron hacer nada al taquero, al dueño del negocio, porque ese güey siempre dijo que eran de perro. Y se decía que era de Mexicali, y yo decía, No, de es de Tijuana. No, esa madre pasó en Guadalajara. No, esa madre pasó en Senada. Entonces, claro. son leyendas urbanas, güey, que al final de cuentas, pues se adjudica cada. Tijuana nos quiere robar todo. la verga, güey, sí, güey, chinguen a su madre, güey. Nunca van a ser capital, perros. Nunca van a ser capital. Y la neta, <laughs> sus tacos no están tan buenos. <laughs> Saludos a la gente de Tijuana que nos ve, güey. Que, oye, ahora, ahora estuvimos on fire en el, en, en, en el Iceberg Podcast y ahí nos llegaron. Este, Saludos de, de Tijuana, saludos de, de Guadalajara, güey. Así ah, mire De ranking. Morelos. Sí, muchas gracias. Eh, y ese es eh, el niño viejo, güey. El niño viejo. El Hasbulla. El Hasbulla. El Hasbulla de Durango, güey. <laughs> el de Durango, Simón. Este, nivel 5. Vamos con el nivel 5 y vamos a comenzar. Esto yo ni siquiera voy a decir ni madres, güey. Tú lo vas a decir, güey. Sí. Porque creo yo que estás aquí especialmente para contar eso, ¿sí? ¿sí? Y vamos a hablar de una historia que yo les había contado de algo que yo me encontré en Reddit, aunque ya sabía... Es algo que, se, que es como una leyenda también dentro de Tijuana, eh, que se sabe, y es el Donkey Show. El Donkey Show, que es este show en donde los actores principales es un burro y una mujer. Exacto. Y tú me platicabas la otra vez en este evento donde nos encontramos, en el que tú habías ido a un Donkey Show, güey. Sí. Entonces, quiero saber tu historia, porque no te dejé contarla, güey. Ah, no te dejé okay. contarla la otra vez. Dije, no, quiero que la cuentes aquí, quiero okay. que me la cuentes en el, en el podcast. Entonces, ¿qué pedo con eso, güey? Guacha. Voy a cambiar los nombres porque si digo los nombres de las personas con las que fui. Eh, pues la neta no se van a quemar, pero la neta sí es muy. Sí puedo decir que. Pues va a ser muy obvia. Uh -huh. eh, todo empezó porque fuimos un partido de choros, unos okay. amigos y yo, uh -huh. que ya no les hablo. y que Después yo, de eso, Yo sé que estás viendo esto, hijo de puta, me a tu boda, cabrón. ¿eh? Oh, la virgen! Uh -huh. El rollo fue que uno de mis compas trabaja. En, bueno, ya ex compas, porque ya no les hablo ninguno de los tres. Uh -huh. ¿sí? Trabaja en Poder Judicial. Ajá. Uh -huh. Y tenía un compa de Tijuana saliendo del, saliendo del partido vamos a pistear un lugar, ahí por la Revo. Y le digo, ¿sabes qué? Aquí nada más venden pura, venden pura, pura Chevrolet light, pura, pura Chevy pues, ligera. Sí, sí, sí. Queremos Chevy roja. Cheve ah, los voy a llevar a un lugar que está como yendo para la presa. Entonces, ah, ok, Simón, vamos. Vamos al, al, al lugar. Y es un, es un barecito, tipo el Kimco, pero estilo Tijuana. Con burros. Con burros. <laughs> pero con burros. Con sound <laughs> kiss y todo el rollo. <laughs> y estamos pisteando. Y de la nada llega una morra, así se pone a bailar en medio, de la nada, chilo. Y mi compa, güey, guasha, güey, la morra está en toples. Ah, OK. Güey, la morra anda en calzones. Ah, qué pedo. Pues ah, es parte del show. Ajá. Güey, la morra no trae nada. Y es como que, pues, qué pedo. Y empieza a bailar con mucha gente ahí. El problema fue cuando llegó un güey, no lo voy a poner porque iba a decir una palabra así, pero va a sonar muy, muy fuerte. Llega un güey chaparrito. Dile. dile, verga, dile. Yeah. Ah, ya uh, sé qué uh, vas a decir. No, uh, está bien, está bien. Sí. <laughs> un güey chaparrito, yo creo, como de así. Morenito. Y llega con un zonky. Ok. Mi reacción fue: es, put es una puta broma, güey. Ajá. Uno de mis compas se salió. Yo me salí con él y empezó, empezó a vomitar se nos bajó la peda, pero se nos bajó la señora peda. Sí. Y la gente que ve en Tijuana si sabe si sabe qué varecito está por el rumbo de la presa, sabe va a ver él, es ese pinche bar, porque ni no me acuerdo el nombre. Nos salimos y empezamos a escuchar a la gente gritar, eh, no sé qué". El vato, el compa de amigo sale y dice que cómo son nenas, cómo son jotos y todo el rollo. Y todo por qué? Él yo la segunda vez que vengo, todos como que no te pasas de no te pasas de verga, o sea, la neta. O sea yo te, me sentí mal por la morra y por el burro, o sea... Sí, eso, hasta la fecha es algo que... Ahorita ya lo recuerdo, me risa eso por eso ya, fui, ya fue hace más como 12 años. Ajá. Tenía... Pues sí, tenía 25. Sí, tenía ten, 25. El pedo fue que yo decía, esa madre no existe. No, existe. <laughs> no pues <laughs> todos pensamos eso. Pero locura es ver que había mucha gente, porque había gringos, había raza normal, había vejillos, el típico viejillo cantinero, había. Y ver ese pedo es como que, güey, la neta. Yo me acuerdo que duré, no te bromeo, fuimos a ver el partido como en octubre, yo creo que duré octubre, noviembre, diciembre, hasta febrero, así como de que, güey, qué pedo o se ha Pensando porque... en la verga del burro, sí. Sí, güey. <laughs> no, güey. No, no, no. No, no, no pues ver, es que debe no. ser muy traumático ese pedo, güey. O sea, sí, o o y cosas, y ver cómo. Yo lo único que me recuerdo es ver a mi compa. Lo vamos a cambiar, lo vamos a poner el, el, el Kiko, el botas. El Kiko el Chucky. El Pero este, güey, lo que es el, 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 el pinche, el güey, no para vomitar. Y casi al punto de las, de las lágrimas. Sí, sí, sí. Pero el pedo de ver al. al, al, al compa del Kiko, este güey. Que hace poco me lo topé aquí y dije, hijo de tu puta madre, o sea, como eres. O sea, te veo y digo, pinche vato cínico, porque el batón daba en su modo vale madrismo, Total. Que te diga. Es panista, eh, a huevo. ¿Qué? Es panista. <laughs> no, es que los panistas son muy así, güey. El, no, el, 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 el panista es closetero y ese bueno es puros pitos de manos, güey. Ah, ok, ah, bueno, nada no, 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 no de otro mundo. Entonces. Pero, no, o sea, realmente. Fue algo que está inculero y saber que pues, wey, si es, pues, güey, sí, real. Y me acuerdo que ya hace tiempo en pandemia ajá. Eh, eh, íbamos, íbamos a Tijuana a, a, cobrar uno, a cobrar unos cheques y pasé por ahí y me, me vino el flashback. O sea, tengo la fortuna de no ver qué pasó ahí. Pero sabes qué pasó. Pero sabes qué pasó, güey. Sí, ajá. Y está inculero, güey. Y lo peor es que lo pa cuando pasamos así, pues fue en el 2020, se cuando pasamos. Que así de que estaba así como que ahora abierto. Ahora abierto es como que, güey, no mames, o sea, güey. O sea, está no. hardcore. O sea, que ya he sabido de leyendas que aquí lo hacen, pero pues man, es mejor no saber. Es como que, ah, ok, me quedo con que es una pinche leyenda urbana porque la neta. Si eres muy sensible, si eres estamos sensible, esa madre no lo superas, güey. No, pues no. O sea, yo sé que pues de morridos llegamos a ver como que, ah, el video de enamorar con caballo. O sea, <risa> sí. <risa> sí, sí, sí. No me no falta el pinche enfermo porque... Me Pero mejoré. ya verlo en persona, güey. Ya verlo sea, en persona, sí, cabrón, güey. La, la neta, sí te traemos bien culero. O sea, mm. yo te digo, yo duré buen rato en procesar ese... Y pedo, ni lo viste. Wey. ¿Qué? Y ni lo y, viste, Y Ni lo vi, o sea, porque nos salimos de... Sí. Que mi compa se le vomitaba, yo lo acompañé, güey, y que llega este vato a decirnos, güey, es como que... Ese güey, así de, de que, ah, güey, se, verga, se perdieron sea... de un chobín, cabrón, ¿no? Ah, o sea, güey. Uh -huh. No, güey, la morra se sube como, te, como si fuera un tubo de table. No me importa, güey. Verga, güey. Pero no. la neta es algo que, güey, o sea, como te contaba, o sea, fue algo que te puedo decir, si sí existe porque yo estuve ahí, no lo vi, pero estuve en ese, en ese lugar. Sí, sí, sí. Verga. Y a lo mejor, pues mucha gente va a decir de que, ah, pues el barcito que está por la presa, pero. Ah, luego también este güey, ya en confianza, nos dijo: No, está aquí. Luego también hay por la Revo. O sea, hay varias partes. Como a dos, a dos cuadras del arco, hay un barecito donde lo hacen. Y es como que, Ah, ok, sí, no me importa. O sea, vete al chingado. Verga, güey. Pues ahí está. Uh -huh. Como les ahí dije, está, ya, ya habíamos tocado el tema del Donkey Show. Pero ahora ya desde una perspectiva de una anécdota como tal, ¿no? En, en, la, en la vida real, que como dices, no lo miré. Pero sé qué pasó, ¿no? Y ahí sí, estaba, ¿no? ¿no? Ahí está ahí, está el asunto no, está ahí, y ahí pasa. No, está ahí culero, no vayan güey. a esos tipo de cosas, ¿para qué? ¿Sí? Tijuana, tiene, Tijuana tiene cosas muy bonitas para ir, no nada de eso. Vamos a terminar con el nivel 5 y es la brujería del Bester Gordillo. Según el periodista José Gil Olmos, Ay, güey. en su libro Los Brujos del Poder, habla sobre un supuesto ritual de magia negra que El Esther Gordillo hizo gracias a unos brujos en Nigeria. La historia comienza con una El baster Gordillo que, siendo poderosa y sintiéndose invulnerable, hace ver como menos y humilla a un Ernesto Cedillo, que para ese tiempo nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba que llegara a ser el presidente de México. Cuando esto comienza a surgir y cuando Cedillo va a tomar la presidencia, se sabía por un secreto a voces que este le haría pagar Todas Paro. las que. Ajá. Grábame. Nadie sabía que se iba a ser presidente. <laughs> no, nadie, nadie sabía. No, nadie sorpresa del siglo. <laughs> como AMLO. ¿eh? Eh, todas las que no, la Gordillo le debía. El Bester Gordillo, que se dice, es una ha sido creyente de la brujería, asistió a Nigeria para practicar un ritual totalmente grotesco y polémico. La maestra, como era llamada, fue un pueblo en Nigeria donde un chamán mató a un león al cual le retiraron la piel y recolectaron su sangre. Siguiente a eso, Elba Esther entró a una choza hecha de paja y adobe, en donde los brujos comenzaron a llenar su cuerpo de la sangre de ese animal, mientras dibujaban en su cuerpo algunos símbolos extraños que acompañaron con cánticos. El escudo del PRI. El escudo del PRI, ¿no? <laughs> Se dice que este ritual... Tenía como finalidad que la fuerza de León fuera traspasada directamente al cuerpo y alma del bastergordillo Gordillo, para así tener el poder de defenderse de cualquier persona que intentara hacerle daño. Algunos colaboradores de esta política que vieron el ritual con sus propios ojos, llegaron a relatar que la cantidad monetaria que tuvo que pagar por este ritual fue de 45 mil dólares, pero que los mismos brujos que llevaron a cabo este acto, llegaron a reírse en frente del bacer gordillo diciendo que el dinero pagado era poco a lo que realmente iba a tener que pagar las curiosidades y lo tétrico no terminan aquí y es que apenas venía en el avión de regreso a México cuando se dice que el mismo presidente Ernesto Zedillo le habló para concretar una tregua y poder trabajar los dos de forma pacífica uno en la presidencia del país y la otra en la presidencia del CENTE el ritual había funcionado. Lo malo es que poco tiempo después de aquel viaje, uno de sus nietos, Francisco, murió al jugar en el elevador del departamento al ser aprisionado con la puerta de este. Y esto se dice que realmente fue el, fue el precio más caro que tuvo que pagar por ese ritual: la muerte de su nieto favorito. La... Esa es la. Y, güey, y el, en el asunto del va a ser gordillo, y hay un chingo de cosas. Bien cabronas referentes a lo, de la, a lo del pedo de brujería, güey. Se dice que la, la doña, güey, no solamente hizo esos, esos rituales, sino que ha hecho muchos más para diferentes cosas. Y que, pero que en su pedo de, de, eh, güey, soy una verga y tengo todo el poder del mundo y nadie me puede hacer nada, traicionó a muchos brujos, güey, a muchos chamanes de, de, de aquí de México. Que los llegó a traicionar y que no les pagaba o que no cumplía con lo que había pactado. Por no eh, consumir local. Ya sé, no por no, consumir, por, por no consumir local. Entonces, lo que hace este, lo, lo que hace, se supone que los brujos y los chamanes, güey, que este... Que tenían pedo con El ser Gordillo, llegaron a, hacer, a hacerle brujería, pero ahora en contra de ella. Y según la leyenda cuenta que El Bastar Gordillo en su casa... Este, en lo que sería lo alrededor de su casa y alrededor de su cama tiene unas canaletas por las cuales pasa agua con ajo y esto es para protegerse de los espectros que los otros brujos y chamanes le aventaron para hacerle daño. Son unas, unas, solamente unas de las tantas cosas. Que se platica sobre la brujería y la magia negra eh, que en, la, en, la, en la que está obligada el Bester Gordillo. No, está en cabrón. Pues, mira, te voy a decir algo. Esa ahí, donde le tira la gente, los maestros que le tiren la gente. Es una señora muy inteligente. Sí, ah, sí, sí. No, pedos, por algo está donde está, pedos, por algo está donde, donde tiene. Es como Salina, o sea, Salinas le tiramos de que un vato rata. El vato es un vato. El, sí. el, el vato es una pistola, güey. Es más AMLO, güey. La neta. O sea, por más que la gente, hasta yo, güey, hasta yo que ya digo, ah, pinche viejillo, pendejo, y la chingada, güey. Eh, güey, está en la presidencia, está en la presidencia. No fue por pendejo, güey. No. Es, eh, y cuando a veces dice cosas que tú dices, y qué pendejo ese vato. No, güey. Ese, eso está, eh, ese eso, eh, Todo lo que hace ese güey es marketing. Sí. Eh, y es marketing, bien, o sea, es marketing, lo puedes decir, es pendejo, pero es marketing. Si le preguntas de que, oye, que los niños, que le quitas el apoyo, no sé qué. Eh, yo, ah, mis ah, yo macaneo bien, sí, macaneo eh. duro. Y también por pues, la austeridad, ¿no? Mi viejito, sí. y es como que te responde cosas y tonto. Eh, vamos a poner un video de no sé qué. Ah, ahí está, la masacres. <laughs> ahí está, la masacres, no de esa, güey. Sí, o sea, el vato supo cómo hacerla, sabe cómo hacerla, no es pendejo a que la gente diga, "Ay, qué pinche viejito, qué es que el otro, no es pendejo, güey. No es, es todo es que lo no, contrario. No es pendejo el vato, es, es necio. Sí, es el, 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 el vato es necio y es... Y el vato no le gusta que le digan las cosas como son. Ese mm. es el pedo que nada más tiene ese güey. Mm -hmm. Porque, o sea, por ejemplo, también decían, ah, es que Peña es pendejo. No, o sea... No, el, tampoco, pero, tampoco. Eh, tampoco a no. la gente... No, qué pendejo. No, no, mi hijo. O sea, ese güey está más perro que tú. O sea, la neta... Así es, güey. Dice, la pelas con dos manos, así, <laughs> a, así de fácil. Cualquier güey persona que esté ahí parada... Te das cuenta que está porque es por, por como está, pero. Porque está y porque seguramente está eh, se llevó a muchos sí, de, de largo, güey. O sea, los, se tuvo que eliminar a mucha gente, güey. Para quedar ahí. O y sea, eso no es algo que haga una persona tonta. Yo güey. recuerdo cuando fue con Adela Misha, que pues Adela Misha que la tenía el tú por tú y no sé qué. Y todos, no, pinche morra valiente y no sé qué, güey, la morra, la, la, o sea, de la micha es, un amor es una morra super inteligente, es una periodista super inteligente, pero ya llegas en un punto en el que ves todo eso, güey, todo está planeado, o sea, sí. qué coincidencia mm. de que, ah, te le puste al jaque, ah, ahorita te vas a ir a la cárcel por esto, Ajá. Uh -huh. Y la fregada, o sea, todo está ya programado, todo parece que todo está planeado, o sea, sí, no, wey, no, sí, meter en sí, sí. así porque va a decir que, no, que la tierra es plana y que la verga, no, uh -huh. la neta no. Pero sí, todo está bien planeado, o sea, todo está planeado, todo, todo ya, ya, inclusive te puedo decir hasta que ya sabemos que, o sea, la gente ya sabe qué va a pasar en el hasta el 2030. Sí, Ajá, así es. Y pues esta es nuestra última historia, güey, con lo que es la brujería del ser Gordillo y que se dice, por lo mismo del libro de los brujos del poder, se dice que no es el único político que utiliza ese tipo de rituales para poder seguir conservando o mejorando su poder político. Wey. Ahí está. ¿Cómo terminamos nuestro iceberg? Eh, ca eh, capítulo 46 y parte 3 de México Mágico. Muchas gracias, Gabo, por haber venido. A a, gracias. Gracias al capítulo. Y antes de terminar con nuestro capítulo, ¿alguna red social que quieras dar? Eh, pueden seguirme como... Eh, siguen, pueden seguirme, perdón. Pueden seguirme en Instagram como arrobasobiegobofet con doble T es como Buffett pero empezando con el nombre de, de Gabo eh, pues ahí yo les puedo ayudar con temas de si eres emprendedor la, la verdad te puedo ayudar con, con una idea para tu negocio para que la promociones en redes eh, de hecho ahí tenemos el movimiento o sea, de la llama que llama Ajá. y pues lo único que sí les voy a decir o sea nada más aquí voy a contar lo del Donkey Show ya no voy a contarlo en ningún otro lugar <laughs> perfecto tenemos exclusiva entonces ya sabemos, a nosotros nos encuentran en YouTube y en Spotify como el iceberg podcast. Si no les sales, busquen el iceberg podcast Mexicali en TikTok, Eric de Mexicali. Y antes de terminar, saludos para toda la gente porque hoy fue un día muy bueno para el iceberg. Eh, los datos que nos dieron eh, Spotify, que nos arrojó Spotify la gente que nos mandó sus mensajes este, antes de que publicáramos las cosas nos llegó nos llegaron mensajes eh, de gente mandó su captura de Spotify nos mencionó eh, Moisés Rivera en la Dama y el vagabolas este fue un día muy bueno para el iceberg este, y la gente que nos mandó capturas hasta el momento en el que estamos grabando ahorita el podcast les mando saludos saludos a Alejandro Estrada Roberto Becerra Omar Pérez Ángela Galván Crisco Barrubias Omar Carrillo e Iván Arrona, que nos mandamos capturas y dijeron, yo estoy, bueno, eh, ustedes están en mi top de los podcasts. Omar Carrillo estaba en nuestro primer lugar, en primer lugar, y generalmente todos... Estamos entre, entre tercero, primero, segundo y cuarto. Y siempre a un ladito de Leyendas Legendarios, güey. Qué más honor que, que ese. Así que muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos la siguiente semana con otro iceberg y con otro invitado más para navegar en otro tema. Muchas gracias, buenas noches. Bye. ¿Qué? Es que así ya como. como...